Pues hoy vamos a hablar de literatura femenina y de literatura romántica. Lo hacemos con Abril Camino, que hoy se sienta en nuestro Chester. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, esta semana de estreno, porque la nueva novela de Abril Camino, Imposible, una canción de amor, acaba de salir a la luz y estamos celebrando su bautizo, ¿no? Sí, es un recién salidito. ¿Nerviosa por el lanzamiento cuando hacemos libro número undécimo? Sí, y cada vez más. Esto no va a menos, va a más. Sí, a ver, son nervios bonitos, también es emoción más que nervio mal, pero bueno, sí, hay nervios y hay cada vez un poco más de exigencia, entonces sí, eso no se acaba. ¿Qué tiene de especial Imposible canción de amor con respecto a las anteriores novelas? Bueno, a veces es muy diferente la percepción que tenemos los autores de la que luego se transmite, ¿no? Para mí supuso un poco un salto en en mi forma de narrar, ¿no? Tengo la sensación, pero repito, igual es interna, de que es la novela como que está escrita más bonita de las que he escrito. Pero a lo mejor no. A lo mejor es una simple percepción interna y no se nota una diferencia como yo Bueno, la noto, seguro, digamos. seguro que sí. Decía Juan Gómez Jurado que el otro día en redes, vosotros dos que sois muy proactivos en las Sí. redes, Abril Camino también, síganla. Pues decía el otro día que bueno, estaba así como súper rebotado porque uno de sus lectores le dijo que su primera Lo leí. novela había sido la que mejor Sí, había escrito, ¿no? Y sí. dices, puede ser que sea la que más te guste, Sí, pero nunca va a ser la sí, mejor. La mejor siempre es la última por una sí, pura cuestión totalmente. lógica, ¿no? Porque tú también como escritor vas evolucionando. Se supone que tu trabajo lo haces mejor cuando has tenido la práctica de 7, 8, 11, 10 en tu caso, Sí. que no Sí, ahora, de hecho ¿no? yo lo leí eso y lo retuiteé, o sea, me encantó porque es algo que he comentado muchas veces con amigas escritoras, joder. Porque a mí me pasa menos, ¿eh? No me pasa tanto como a otras compañeras de que todo el mundo, ay, ojalá vuelvas a escribir algo como lo primero que escribiste, que es como, jo, con todo lo que he aprendido y quieres que escriba algo como lo primero. Sí, es una situación complicada. Es verdad que a mí me pasa menos, pero cuando pasa, sí, es duro. Y es eso, puede ser tu favorita o eso, en los gustos cada cual, pero normalmente la mejor novela es la última. Sí. Pues la mejor de Abril Camino hasta el momento es Imposible canción de amor, que además a mí me hizo muchísima gracia porque nos lleva un poco por una playlist muy curiosa en la que toda la declaración de intenciones viene ya al principio de todo, que es Extremoduro. Eres una Sí, chica Extremoduro, ¿no? totalmente, sí, es como mi banda de cabecera de siempre, sí. Pero bueno, hay mucho más, es muy variada esa playlist, pero bueno, Extremoduro tiene así como tres puntos, tres momentos clave de la trama. Bueno, de repente una filóloga, que ya parece que todo el mundo que hace filología te van más las letras, eres una lectora empedernida, y de repente dices, bueno, me estoy metiendo cada vez más en este mundo, en el mundo de la corrección, en el mundo de las revistas, estuviste trabajando en tendencias, ¿y cómo llegas a tu primer libro? Pues a mí en aquel momento me parecía como una cosa súper marciana escribir un libro, en plan, yo escribiendo un libro no me veía, o sea, es algo que nunca me había planteado. Y luego realmente si lo miro desde hoy, es un poco lo que has dicho tú, toda la vida he escrito no ficción, he sido profesora de literatura, estudié dos filologías, hice un máster en edición, he trabajado de correctora, de traductora. O sea, realmente lo pienso desde hoy y digo, joder, es que era lo único que me faltaba, digamos, en el campo editorial, Iban todos los caminos literal. Vale, confluyendo a pues yo no me eso, había ¿no? dado cuenta, ¿eh? O sea, yo no me lo había planteado nunca porque me parecía como que requería una serie de cualidades creativas súper brutales de las que yo carecía. Y al final, pues después de 11 novelas, o sea, que por supuesto que hay una parte creativa en el proceso literario, ¿no? Pero es mucho más trabajo al final que
También es verdad que tenemos como muy idealizada la historia es. De escribir, que parece que es como, me viene por ciencia infusa, estoy esperando aquí a las musas, de repente estoy en un bar y cojo una servilleta y escribo, o le dedico así poco tiempo, y al final es un trabajo mucho más metódico y más cotidiano de lo que se piensa, ¿no? Aquí tú tienes jornada laboral, ¿no? Yo tengo jornada laboral, o sea, no tengo horario, porque sí que es verdad que hay una parte de, oye, ahora mismo estoy inspirada, ahora mismo no, yo desde luego si me pongo el despertador para las 7 y a las 7 y cuarto tengo que estar delante del portátil escribiendo, no haría nada bueno con mi vida. Entonces, sí que en ese sentido es un poco anárquico, pero es un trabajo, o sea, yo es que aparte lo reivindico, que es un trabajo como otro cualquiera en muchos sentidos y que requiere trabajo, conocimientos, formación y que eso de... Siempre digo, la gente no se imagina como mirando por una ventana a un lago, ¿sabes? Y como una máquina de escribir bueno, y antigua. Si por encima haces novela romántica, ni te sí, cuento. Bueno, pues más aún. O sea, te falta no, la pose, te falta la pose soñadora. Claro, y, o sea, bueno, aparte de desidealizar que la mayoría trabajamos en pijama y con un moño mal hecho, o sea, nada de todo así súper bucólico y en un piso normal y corriente, la parte de trabajo en sí... Vamos, en mi caso, por lo menos yo reconozco que soy a lo mejor de las más pragmáticas. Hay muy poca parte de inspiración. Bueno, te puede venir la idea o ves algo por la calle y te fijas o tal, pero el resto es trabajo, 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 trabajo. Pues hay mucho trabajo, trabajo, trabajo hasta llegar a esta novela, que es la segunda con el respaldo de una editorial y la primera con una súper gran editorial detrás. Porque fichas por Ediciones B y te la publica Penguin, ¿no? Uh-huh, ¿qué supone para ti que Penguin llame a tu puerta? Bueno, puede sonar muy tópico, pero un honor, lo primero, o sea, es algo por lo que estoy muy agradecida, porque hay muchos autores que sueñan con una oportunidad como esta, y bueno, para mí fue una gran noticia, bueno, maravillosa cuando llegó. Y también un respaldo de calidad, digamos, de que alguien te diga, bueno, no lo estás haciendo mal. Es decir, alguien confía en ti, o sea, una gran editorial confía en ti, con lo cual puede que estés trabajando bien, ¿vale? Que con la autoedición siempre es un poco más, bueno, al final tú te lo guisas, tú te lo comes y a lo mejor vas súper súper desencaminado y no te estás dando cuenta. Y claro, trabajar con una gran editorial al final es trabajar con los mejores profesionales del sector, en todo, en edición, en portada, o sea, en un montón de campos que, bueno, para mí ha sido un salto, bueno, de momento, muy bonito. Disfrutándolo mucho. Sí. ¿Cómo era abrir el camino de pequeña? ¿Cómo era de niña? Bueno, pues muy buena, era muy buena. Y nada creativa, nada soñadora, ¿sabes? Que muchas veces, eso, lo de los tópicos, ¿no? Del escritor, como nos lo imaginamos. Y es verdad que yo sí tengo muchas amigas escritoras que dicen, yo de niña me pasaba el día escribiendo cuentos. Yo nada, nada de nada. O sea, yo era... ¿No eras de las que tenías premios de redacción en clase? Nunca jamás. De redacción sí. O sea, yo siempre he redactado muy bien, o sea, siempre se me ha dado bien escribir, soy muy de letras cerradas, o sea, siempre se me ha dado bien escribir, pero como cosas muy en plan redacción de mi último verano, ¿sabes? O sea, una cosa como muy de la realidad. De hecho, yo aún hoy en día puedo haber publicado las novelas que sean, yo sé que escribo mucho mejor no ficción que ficción, ¿vale? Pero de cuentos y cosas así, o sea, de lo que es algo literario, nunca jamás. O sea, pero jamás. Es que lo primero que escribí de ficción en mi vida fue a los 34 años. O sea, yo no había escrito ni un relato, ni un poema de esto cuando eres un adolescente torturado, que a lo mejor te vas a poder escribir poesía. Jamás, yo jamás. Había escrito, pues, mi primera novela, es un manuscrito que retomé, había escrito, pues, como 4.000 palabras a los 30, y luego lo dejé ahí tirado en una carpeta del ordenador y lo retomé a los 34, y ya. O sea, eso es todo lo que yo había escrito, y desde ese momento, pues debe ser que estuve acumulando la energía porque no he parado ya de escribirlo. ¿Y cómo es ese primer impulso de, tomo la determinación de, me voy a sentar y voy a ponerme a escribir un libro a ver si soy capaz? Bueno, en mi caso fue muy guiado, yo tenía... Había tenido una idea, ya te digo, como 5 años antes, más o menos,
y decidí retomarla y yo me busqué un taller de escritura creativa. Y tuve la gran suerte de que era un taller que se trabajaba específicamente sobre un manuscrito, es decir, no era un curso teórico sobre técnica narrativa, sino que se trabajaba sobre un manuscrito en concreto, que tuvieras o empezado o a medio escribir o lo que fuera. Entonces, eso digamos que me impulsó mucho, me fue guiando en cada paso del proceso para aprender un montón de cosas que yo, a pesar de haberme pasado toda la vida estudiando literatura, no tenía ni la menor idea porque... Bueno, y porque nunca te lo planteas. Claro, porque, exacto, no me lo había planteado. Entonces, al final, cuando acabé ese taller, yo tenía la novela acabada, bueno, el manuscrito, ¿no? El borrador, que daba mucho trabajo por hacer, pero había acabado la trama, había cerrado lo que quería contar y me lo había pasado muy bien, sobre todo. O sea, me había gustado mucho la experiencia y me enganchó mucho. Y dijiste, bueno, por este camino vamos bien, exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y no me he arrepentido ni un día en mi vida. Me llama mucho la atención, bueno, lo hablábamos antes y tal, que uno siempre hace como escenas reales inspiradas en algo, ¿no? Pues cuento cómo es una casa porque conozco una casa, sí, que es así, que me encaja en esto. Y pasa también con la ropa. Porque tú, por ejemplo, en el libro sí que cuando... Que sí que es verdad que a mí me llama mucho la atención que muchas veces estás contando una historia y pasa como más desapercibida o tal. Sin embargo, tú sí describes mucho la ropa que llevan puesta estos personajes. Depende un poco de la novela, ¿no? Sí, depende un poco de la novela. En esta, digamos que un intermedio. Claro, yo he trabajado muy cerca del mundo de la moda. Bueno, tengo una cosa escrita que aún no ha visto la luz, no sé qué pasará con ella, porque yo en mi ordenador hay un montón de proyectos a medias o acabados o a tal, que sí que es centrado en el mundo de la moda, entonces ya sí que se describe mucho, pero sí, a mí me gusta sin abusar tampoco, es decir, yo creo que en su justa medida, no... Bueno, simplemente por técnica narrativa, o sea, si estás en el clímax de la trama, no te vas a poner a describir, bueno, es que no te vas a poner a describir ni el paisaje, ¿sabes? O sea, ahí la historia te pide narración, pero sí que en los principios, en ir conociendo a los personajes y demás, muchas veces la ropa es que a veces dice mucho del personaje o puede decir mucho, ¿no? Y sí, sí me gusta, pero, bueno, es que me gusta mucho la moda, entonces siempre es algo que suelo tocar. Yo creo que hay muy pocas novelas mías en las que no se toque. ¿La moda te ha ido interesando a lo largo del tiempo? ¿También esa niña más tranquila, más buena, estaba interesada en la ropa? Bueno, la moda me ha... Sí, yo no recuerdo una época en la que no me gustara, como un poco como concepto más, como arte, o sea, como cultura, como industria incluso, más que el... más el usar ropa que esté de moda, ¿sabes? Yo eso sí que siempre he sido muy anárquica con las tendencias, con la... Bueno, al final todas caemos, ¿no? En algunas cosas, pero a veces no sabes cuánto te está influenciando lo que está de moda, pero bueno, nunca he sido así como muy trendy setter de esto, ¿sabes? No me ha ido nada ese rollo. Pero sí que me ha encantado, o sea, de ser súper adicta a ver los desfiles de alta costura, de, bueno, todo. O sea, semanas de la moda, todos estos eventos y luego acabé trabajando moda también en una revista de moda y claro, ya ahí cuando ya te metes dentro del sector, bueno, pues hay muchas cosas que te acaban enganchando también, entonces sí, sí, me ha gustado siempre. Trabajaste en una revista de moda y yo no sé si dentro de ese contexto puedes ver incluso también cómo puede moverse las novelas. Sí, a ver, yo creo que a mí se me han retroalimentado las dos cosas, es decir, el trabajo en una revista de moda, de hecho ha habido algunas cosas basadas en eso, en algunas novelas, alguna publicada y alguna que no, y al contrario también se han enriquecido lo que yo escribía en la revista con, bueno, pues sinceramente, si yo voy aprendiendo a escribir, pues también se aplica a escribir cosas que no sean ficción. Entonces, para mí siempre han sido dos cosas que se han retroalimentado. Ahora he tenido que elegir y me he quedado solo con las novelas, ¿no? Pero sí que para mí eran dos campos que se complementaban muy bien.
¿Cómo describirías tu estilo a la hora de vestir? Porque cuando una se imagina que estás trabajando en una revista de tendencias y de moda y eres súper seguidora de todo lo que sale, parece que vives, vamos, en este mundo de que si no vas a la ultimísima no eres nadie. Cero, o Y sea, luego la yo realidad es que no es cero, cero, o para sea, nada. para nada. No, no, es que ni siquiera, o sea, hasta tal punto es para nada que ni siquiera sabría describir mi estilo con una palabra, es que no, o sea, anárquico, que es el anti, es la antidefinición, ¿no? O sea, ¿Qué es lo que más hay en tu armario? abrigos. Soy como una fanática de los abrigos, las cazadoras, los plumas, las... Habría muchos vestidos de verano, pero tampoco es que aquí tengamos un clima como para usarlos muchísimo. También me encantan los vestidos. Y en los últimos años, ahí sí que voy un poco con la tendencia, millones de sudaderas, que es una desgracia porque ocupan la mitad del armario. Eso, ojalá me gustara más una prenda más pequeña y pudiera comprarme más. Sudaderas tengo, no sé, millones. O sea, es que, no sé, a lo mejor 50 fácilmente. Es como mi prenda en los últimos años, sobre todo la que más. La que más. Bueno, siempre decimos que nunca son, o al menos en el caso de Abril, no son 100% autobiográficas, además teniendo 12, pues 11, pues siempre verías o el mismo personaje Claro. o la misma trama o etcétera, ¿no? Pero sí hay muchas cosas de Abril Camino en Imposible Canción de Amor y una de ellas es el amor por los viajes, Sí. precisamente, ¿no? De la protagonista. Sí, la protagonista Ada, la protagonista de la novela, es una chica que se propuso ya en la adolescencia, desde muy joven, ser, dice ella, ser nómada, ¿no? No echar raíces en ningún lado y recorrer el mundo. Bueno, yo no llegaba a tanto. O sea, yo tengo una casa, o sea, tengo una base, digamos. Pero sí, para mí viajar es algo más que una afición, es un poco forma de vida. O sea, de hecho estoy como nerviosa cuando no tengo un viaje. En mente, ¿no? En mente tengo, o sea, eso no ha pasado, o sea, en mente tengo siempre, pero cuando no tengo un viaje ya planificado, reservado y para pronto. O sea, por ejemplo, ahora mismo lo siguiente que tengo es en Semana Santa y estoy como un poco estresada de quería irme a algún lado antes, ¿sabes? Y queda un mes y medio, ¿sabes? Pero sí, yo, o sea, es que me paso todo el año viajando, todo el año. Es lo que más me gusta, lo que más me llena, todo. Leer, escribir y viajar, siempre digo, son esos tres conceptos. Yo haciendo esas tres cosas, ya está, lo tengo todo. Bueno, tanto que yo insisto, hay que seguirla en las redes sociales para acercarse al universo de Abril Camino, pero ya de hecho te lo has planteado como algo muy, muy formal de voy a ir poniendo cada semana los destinos que más me han gustado y Ah, las ciudades sí. que significan más para mí. París, que Sí. además está muy presente en tu obra. París está muy presente, sí. Bueno, la novela, la gran parte se desarrolla en Madrid, pero París se lleva una parte también de la trama. Sí, bueno, en Instagram, tú siempre quieres hablar de una cosa y la gente te habla de otra, ¿no? Entonces, un día puse, hacedme preguntas, con esta opción de las stories, ¿no? De hacedme preguntas sobre mi próxima novela. Y más de la mitad de las preguntas eran sobre viajes. Digo, pero estamos locos, o sea, pero no sobre viajes relacionados con la novela, digo, sobre mis viajes, en plan, ¿cuál es el país al que has ido que más te ha gustado? ¿Cuál es la ciudad que recomendarías a todo el mundo? No sé qué, entonces, puse una encuesta de estas, digo, ¿queréis que una vez a la semana hable de viajes por aquí? Y fue como arrollador, todo el mundo, sí, me llegaron un montón de mensajes privados. Entonces, los domingos hago un top de mis ciudades favoritas, mis países favoritos y cosas así. Pero sí, a ver, me encanta, o sea, yo, mis redes son para lo que a mí me gusta, no es, no hago nada forzado porque no, si no, no lo haría, o sea, me aburriría. Entonces, son libros, perros y viajes, esa es la temática de mis redes y de mi vida, vamos. Abril, pues muchísimas gracias por haber estado A aquí. Recién vosotros. salido Imposible Canción de Amor, que es un título ya de por sí muy curioso, porque yo creo que hay miles de canciones de amor, así que yo creo que lo que es imposible es elegir uno. Y
Y bueno, y encantada de que hayas venido a compartirlo con nosotros. Y yo encantada de haber estado aquí. Super lanzamiento con Penguin, es el undécimo libro de Abril Camino, al que seguirán muchos más, porque nosotros empezamos a hablar de Imposible canción de amor cuando ella ya está con otros personajes en la cabeza, ¿no? Un poco, pero bueno, con ello, estos se han quedado, ¿eh? Estos han venido para quedarse, o sea que. Pues que nadie se pierda esta historia que es muy divertida, a la vez que triste, alegre, te hace reír, te hace llorar, te hace soñar. En definitiva, una historia de amor. La de Abril Camino, que nos va a dar paso ahora a esa moda reciclada que nos trae cada semana Carmen Pichel. Bueno, estamos de nuevo aquí con una historia de reciclaje que os va a encantar. De hecho, yo creo que hoy vamos a hacer no un patrón, sino el patrón de los próximos días, semanas, meses. Es que lo vamos a utilizar muchísimo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a colocarle volantes a un pantalón. Como veis ahí en la imagen que está en pantalla, y esto es una tendencia interesantísima, muy importante en pantalones, en sudaderas, en camisas, en vestidos, los volantes. ¿Qué es lo que os traigo y la idea de cómo hacer un volante que sea lo más sencillito posible? Bien, para todo esto, ¿qué necesitamos? ¿Veis qué monada, qué monada, qué monada, que es este volante que además nos puede ayudar a hacer un estilo en la prenda impresionante? Además, a mí los volantes en los pantalones es una de las tendencias que más me apetece. Así que vamos allá. Cosas a tener en cuenta para hacer un volante. Bueno, podemos poner cualquier tipo de volante sobre cualquier prenda. Aquí estáis viendo tono sobre tono el tejido muy similar al que es la prenda. Pero mirad, lo que tenéis en pantalla, tejidos que tienen tanto el derecho como el revés casi iguales. Es decir, que no tengan un revés que remarque mucho, porque si no un volante, como se va a ver por la parte de arriba, o sea, lo que sería el derecho y el revés, que se va a dar vuelta, se va a mover, pues no se va a ver chulo. Por lo tanto, vamos a buscar tejidos que sean eso, que tengan derechos y reveses. Luego, ¿cómo hacemos el patrón? ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo genial y que no sea cómodo de poner el volante? Necesitamos un plato grande que tenga una dimensión más o menos de diámetro entre 40, 45, 50, 55 centímetros. ¿Por qué muy gran plato, bandeja, cualquier cosa que tengáis redonda? ¿Por qué? Porque es facilita, marcáis todo alrededor y ya está. Entonces, veis, aquí yo he utilizado un plato que es bastante grande. Esta es una imagen que además ya tenéis, que os conté en algún otro de trabajo de los que hicimos, pues con un sombrero o algo así, pero bueno, que es la fórmula. Y lo que vamos a hacer es que en esos 45 o 50 centímetros de diámetro que tenemos para hacer el volante, que es acampanado, que nos va a ser muy práctico, pues lo pondremos, haremos un volante, en este caso yo he utilizado eso, sobre 10 centímetros de ancho de volante. El que yo he hecho, le he puesto un acabado con un festón, pero para los más así, porque es un trabajo bastante facilito, para los más menos así avezados, pues bueno, podéis hacerlo a tallo vivo, que para la campana queda bien y no todo el mundo tiene la máquina de hacer ese festón, ese acabado. Entonces, cortamos, como veis, volvemos otra vez a hablar de que la tela tenga un revés y un derecho que casi casi sean iguales para cuando se voltee. Bien, cortamos ese volante. ¿Cuál es la ventaja de hacer el volante acampanado? La ventaja es, veis, si es una tela, que es que me voy volviendo atrás según van surgiendo las imágenes, si es una tela que tenga un revés tan marcado como esto, ¿el volante nos va a quedar feo? Pues no, descartamos. O si no, tendremos que ponerlo doble, que también es una opción, ponerlo doble. Y una cosa que no había hablado, el que tenga doble cara, que es, en este caso vemos aquí las rayas, y también el que os traje, que hemos puesto sobre este pantalón, también tiene doble cara. Es una piel de potro que tiene por un lado es como más negra y por el otro lado es más azul, ¿veis? Esa doble capa que hace un juego muy bonito de color. Bien, y también estáis viendo cómo lleva el remate este de festón, pero que podría ser en tallo vivo, que es lo que os estaba contando hace un ratito, y qué pasa con el tallo vivo, que nos va a dar poquísimo trabajo. Bien, aquí estamos viendo también ya cómo ponerlo sobre la prenda. En algún momento vais a ver
También el esquema, aquí está. Este es el esquema en el diseño que hemos hecho de cómo colocar el volante. Esto es el delantero, hemos hecho una parte horizontal justo en la zona debajo del ombligo y luego no marcamos al centro sino casi al lado, como unos 8 o 10 centímetros del costado. Y hemos pasado atrás, bajando un poco y también no estando al centro sino un poco ladeado. ¿Por qué hemos marcado así esa zona de volante? Porque nos va a estilizar muchísimo y nos va a dar muchísima gracia al caminar, pero nos va a sacar dos tallas por lo menos. La idea que proyecta este pantalón casi es de una falda pantalón o en todo caso un pantalón muy pero que muy divertido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, en lo que diseñamos, ¿dónde queremos ponerlo? Es simplemente colocarlo estirado por la parte más estrecha y él solo, como veis aquí, ya va haciendo los vuelos. Por eso lo cortamos acampanado y por eso lo cortamos con esta dimensión de los 50 centímetros de diámetro. Muy importante, como estáis viendo aquí, coserlo justo así como muy al cantito para que quede muy bien el acabado. ¿Qué pasa con estos diámetros? Que nos queda una cantidad de volante importante, no lleva demasiadas costuras y nos queda muy bien de vuelos. Por lo tanto, es el tipo de pantalón más cómodo. ¿Pantalón? Por supuesto que sí que es cómodo. El tipo de volante, que ya me lío. El tipo de volante más cómodo y más fácil de hacer, no solo de cortar, de calcular la medida que necesitamos, sino de poner. ¿Veis qué lindo queda además al ir haciendo ese rulo, esa ondulación que va dándonos esos cambios de tono, esa caída? Es ideal y es el más fácil. Por lo tanto, os traigo la idea. Lo fácil que es sobre cualquier pantalón poner estos volantes y darle una dimensión totalmente distinta a estos pantalones, una alegría impresionante. Esta primavera nos vamos a disfrutar muchísimo con ellos. Y quedaros con el patrón, porque ya digo, no es un patrón, es el patrón. Quedaros con el patrón porque vamos a traer más ideas en lo sucesivo para que veáis lo facilito que es que colocándolo sobre una manga, sobre un vestido en distintas posiciones, las menos usuales. No vamos a ir a lo normal, que también, pero vamos a buscar maneras de colocarlo que sea muy fácil. Y teniendo en cuenta esto, aunque repito, es importante, que al ser cortado con forma acampanada, no tenemos que pasar frunce, no tenemos que hacer vuelos, no tenemos que hacer pliegues, nada, y es una manera facilísima de poner volantes que, ya digo, los vamos a disfrutar muchísimo en la próxima temporada. Por lo tanto, ya sabéis, quedaros con el patrón y a seguir disfrutando de este magnífico reciclaje. ¡Nos vemos! Pues toca hablar de los Mestre Mateu, una de las alfombras rojas que se celebran este año y desde luego una de las mejores alfombras rojas aquí en Galicia porque es la gran fiesta del audiovisual. Para comentar todos los looks que hemos pillado en el fotocall están con nosotros Carmen Juiz, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, yo un mini inciso. La mejor no, la mejor es los elegantes. Bueno, yo dije las grandes alfombras rojas. Yo digo, ¿no? La más grande, los elegantes, después tienen las demás. Bueno, en los elegantes hay más modelazo, sí. Quiero decir, más modelazo. Más modelazo. En el audiovisual ves un poco más de todo, por decirlo así, ¿no? Es más heterogéneo. Sí. María Verde. Que yo fue sentarme, y esto lo voy a contar, porque mi gran decepción en toda la noche fue ver salir a Marta Doviro a la escena y ver mi vestido de Juana Rique puesto en Marta Doviro, que por cierto era una de las más elegantes y lo comentaba allí todo el mundo. Habrá otro esperándote, no te preocupes. Lo más gracioso es que me salió del alma, porque yo había probado ese vestido, es verdad que yo la abriría más, ¿eh? Ya, también te lo digo. Pero estaba con mi amado Óscar Aramburu viéndolo, que nos lo pasamos muy bien los dos juntos, y íbamos comentando un poco todo, ¿no? Y estábamos además noche entusiasta, y de repente vemos salir a Marta y a Estíbaliz y fue como, y yo, lleva mi vestido, pero me parece fatal, mira, lleva mi vestido, y él, lo tienes tú, es muy bonito, aplaudiendo, y yo, no lo tengo, pero es el que quería yo, ¿qué es que hace ella con mi vestido sobre el escenario? Y la verdad es que le quedaba muy bien para mi gusto. Sí, estaba muy favorecida. Es que además es un vestido para eso, para alfombra roja.
Sí, es un vestido para brillar con luz propia. Sí, sí. Y la verdad lo pusieron, bueno, salió con Estíbaliz Veiga, que también era uno de los grandes modelos que a mí me llevó el pensamiento a Natalia Alcaide, a quien le mando un beso enorme desde aquí, porque se está tostando al sol en vez de estar currando. Pero es verdad que era, bueno, de estos vestidos que no pasan desapercibidos, ¿no? Entre todo el mogollón que había. Bueno, si os parece, empezamos viendo unas primeras imágenes para así una toma de contacto con lo que fue la gala y esa alfombra roja, y enseguida pasamos a comentar qué hemos visto por allí. Bueno, pues veíamos así las primeras pinceladas de la noche que nos traía esta alfombra roja de los Mestre Mateo, una gala celebrada la semana pasada en el Palacio de la Ópera de A Coruña, y que fue una fiesta divertidísima, porque bueno, te encuentras siempre a todo el mundo en un ambiente muy, muy, muy festivo. ¿Con quién empezamos? ¿Qué os parece Morris? Que es como nuestro Antonio de la Torre. Es que si no está nominado Morris, parece que ya no es la fiesta del audiovisual, ¿no? Me encanta. Y al final, bueno, Morris siempre defiende un poco ese punto. A mí el negro me gusta, pero ese tipo de datos en los chicos. Tengo que reconocer que en esta gala los chicos iban todos bastante bien vestidos. Y el toque que le dio con la pajarita en granate me parece que le realza el negro, y son dos colores muy elegantes para sí, la noche, ¿no? A mí me encanta. A mí me gustó mucho cómo iba, la verdad es que sí. Tiene un estilo propio él, y las gafas son totales. Es que es muy Morris. Es muy Morris, sí. Que también es un poco lo bueno, ¿no? Lo bueno es que sigan manteniéndose ahí sin variar mucho, sin que los veas disfrazados, pero también arreglado. Que a mí me gusta mucho que muchas veces en este tipo de galas los ves vestido pues como muy casual, muy de sí. Ah, somos del audiovisual, me llevo la camiseta con el no sé qué. Y muchos yo de descoordinados. Ese punto, yo de ese punto ya estoy aburrida. O sea, yo creo que si vas a una gala, que es tu gran fiesta, debes de ir, pues eso, arreglado de gala. Te lleves smoking, como muchos que llevaron, te veas traje, te veas un combinado, porque muchas veces cuando eres así, pues muy estiloso y tal, también es verdad que es un punto que defiendes, pero que se te vea arreglado para ir. A mí ese es el punto que me gusta. Hombre, es que si no tampoco le das la importancia a la gala que se merece, vamos, a mi entender. Me gusta cuando los veo de smoking, pero claro, los ves con un traje que no es traje, que es una americana con un pantalón, que es un chino, y una camisa sin corbata, pues es que ya no es lo mismo. No es una gala.
No, no lo es. Bueno, hay un corte de que yo creo que muchas optaron en esta ocasión, sí que aquí estaba muy dividido todo entre ¿qué nos ponemos? ¿Vestido, falda, pantalón, corto, largo? Bueno, pues era de lo más heterogéneo que pueda haber. Hubo variedad. Pero un clásico, por ejemplo, fue Melania Cruz, ¿no? Que es así como... Con negro. Bueno, cuando no sé qué... Para mí es un modelo que funciona, que es cuando no sé muy bien qué ponerme, me pongo de negro, le pongo un complemento, tal... Bah. Bueno, siempre aciertes, es algo con seguro. Con eso no falla. Con eso no fallas, entonces vas a lo seguro, lo que dices tú, no todos los días nos levantamos con el chip de lo que vamos a saber ponernos, entonces dices, bueno, pues con esto voy bien, ni me paso ni me quedo corta, y con meter los complementos adecuados, pues ya resulta. Yo también creo que en esta gala hay dos puntos, ¿no? Uno es, me he visto solo para ir de gala y entonces me pongo el modelazo, y entonces ya sé que solo puedo ir a la gala porque luego no puedo irme a la calle de la Barrera de Vinos, o directamente hago doble modelo, que es lo que hizo también alguna persona. Y a mí en este es ese punto medio de, bueno, voy bien de gala, tampoco he pato porque a mí me pasaría totalmente desapercibida, de hecho me pasó, pero también es verdad que luego me va a funcionar fuera, ¿no? Claro, le funciona, hombre, le puso más el detalle del broche. Yo lo único que le hubiera puesto es más colorido, algo que llamara un poco más, y no plata y negro, pero bueno, va bien, es decir, va muy bien, pero le hubiera puesto algo que resaltara más, pues un fucsia, un color más sí, fuerte, o ¿no? El pelo, ayudarte un poco más. O con unos pendientes más aparatosos. Pero sí, no sé, que es cierto que pero... en ocasiones que hemos vestido a alguna actriz, luego se cambian, lo propio es cambiarse, pero bueno, a otro nivel, por ejemplo, pasan los Oscars, también se cambian para ir a las también. Fiestas. Yo creo que pero deberían de aprovecharlo un poco más. Yo creo que te cambias más, fíjate, este año no, y lo sé, porque yo vi a Sabela y se hizo dos, por ejemplo, a Sabela Ara, que la veremos, luego y se hizo dos, ¿no? A cada cual mejor. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, creo que lo piensas más si vas a entregar un premio. A la lo recibía, pero si vas a entregarlo, yo creo que ya te lo visualizas más. Claro. Pero si no estás nominada ni vas a entregarlo, vas con dos modelos. No, mira. Voy más cómoda. Intentas ir cómoda. Intentas ser práctica, sobre todo. Ser práctica. Bueno, y para color, Roberto Vilar. Sí, que a mí me hizo muchísima gracia porque lanzó en redes una encuesta en ¿qué prefieres que lleve? Granate, azul, clarito, tal, no sé qué. Y al final apareció con este brilli granate, que hay que echarle mucho humor. Sobre todo que buscó la combinación con la mujer, es decir, muy español, la muy combinación. Español. Pero fue el único, único hombre que se atrevió a llevar realmente semejante colorín, ¿eh? Y lentejuela. Bueno, había color, había color en los hombres. Había bueno, color. Vi un pero sí que es verdad que color amarillo así por ahí. Pero sí que es verdad que vais a ver más color, incluso en los chicos que se animaron, mucho en pues, la típica gama de azules más claritos, etcétera. Pero para decir, voy arreglado de rollito americana de smoking con pantalón y tal, y dándole no solo el color, sino la lentejuela. A ver, aclaremos. A ver, a mí me parece que es una gala que sí se presta a que pueda llevar una chaqueta así, quiero decir, en otra gala no, pero siendo la gala de los premios quizá más importantes en cuanto a audiovisual en Galicia, pues sí se presta, a ver, me parece que va muy bien. A mí me gustó también mucho su mujer, con ese cascán amarillo que me parece precioso. Que creo que era del Saba de Boda, toda con la pedrería. Con la pedrería. Que además es un estilo alucinante. Que yo creo que María Garrido defiende muy bien, además. Me parece precioso, alucinante el vestido. Más color rojo, que siempre es un clásico que no falla en ninguna gala, y tenemos el rojo de Rosalía Castro. Ese color... tan bonito. Bueno, es que esto ya no tiene nada, te pones a posar con la espalda al aire, haciendo este medio pata aquí, el pelito hacia un lado, y a mí me sobra el bolso, que no me gustan nada los fotocoles con bolso. Y con cartera aún disimula un poco más, con más, un baguette, pero con bolso queda así. Sí, queda más feo. Hombre, el rojo siempre triunfa, yo creo que siempre triunfa, yo siempre lo digo, que el rojo es un color que favorece a todo el mundo. Es un seguro. Y es un seguro, entonces, bueno, pues... quizá te canse mucho más a la vista, te lo pones una vez y a lo mejor no lo vuelves a poner más, pero sí resulta, siempre funciona en cualquier gala. Sí, la pena es que siempre son previsibles.
Claro. Algo que nos sorprenda, por favor. Más color. Bueno, yo creo que vais a ver muchas sorpresas en esta gala. Desde luego, los que nos sorprenden es el grupo de autoridades. No puedo entender que las autoridades no den ese plus. Xulio Ferreiro, alcalde de A Coruña y company, que sí que es verdad que, bueno, que se arreglan y tal, pero bueno, pero americana bueno. Con codera, con tal, sí. Pues, ¿no? El sombrero, no sé, es un rollo muy sport para ir a una gala. Es un rollo de salir el sábado a dar una vuelta, ¿no? Sí. A tomar los vinos al mediodía o no sé, o a ir a una biblioteca a leer, no sé. Vamos a ponerle nota a mejorar. A mejorar bastante, porque además yo creo que la ideología no tiene por qué ir unida a la moda. Son y cosas que... Podemos romper un poquito. Por desgracia la gente los asocia mal. Los asocia mal, entonces creo que eso justo algunos tienen que romperlo un poquito más. Bueno, yo no sé qué os parece el vestido, pero desde luego no se puede estar más guapa después de acabar de dar a luz como María Mera y su súper sonrisa. María Mera con Caleb Javier Martínez, que fueron uno de los premiados, mejor serie de televisión, os abordan margaridas. Pues puede estar tan guapa. Me parece un vestido que además ha hecho una elección buenísima, porque imagino que, bueno, aunque se haya recuperado muy bien, siempre te ves un poco diferente. Elige un color oscuro que le puede disimular si ella se ve algún defetillo, que no creo que los tenga porque es una monada, y le resalta ese escote, que es una maravilla. Y bueno, ella ya tiene una cara preciosa, así que iba monísima, divina. Se le ve cara de felicidad, de mamá guapa. Sí, está muy guapa. Es que está muy guapa. Sí. Bueno, es guapa y está muy guapa. Pero bueno, que tuvo, dio a luz hace nada, una o dos semanas. Claro, pero sí. Es que me parece muy acertado, porque no se lo notamos para nada. Si no lo dices, no sabemos ni que había dado a luz. Entonces, bueno, creo que me parece que ella se debe de conocer muy bien y supo hacer una muy buena elección. Bueno, y el que viene ahora, que me disculpe porque no tiene nombre, para mí, pero yo lo he elegido como de los más guapos de la gala. Y creo que además es un look que funciona fenomenal y que está en un punto perfecto. Es que le queda genial. Le queda súper bien este smoking. Como un guante va. Es que no hay defecto, va. No hay defecto. Chaleco, no. Pajarita, vamos, es un smoking en toda regla. Vamos, no sé si en los Oscars los han tenido así. Pero sí que llama la atención de Jo. Qué planchón y qué estupendo. Sí, ¿no? Es que tiene muy buena planta para lucir el smoking con chaleco, además. Muy bien. Bueno, pues más color, Sabela Arán, que además yo creo que iba con uno de los vestidos así que más llamaba la atención de toda la noche, muy rompedor, con esa espalda preciosa, haciendo capa en la manga, y era un modelo de Ángel Nimo, que es uno de los estilistas más conocidos aquí en Galicia, que trabaja muchísimo, y de hecho era uno de los que estaba nominado por el vestuario junto a Borja Varela en la gala de los premios Mestre Mateo este año, era uno de los nominados, y siempre he visto a Sabela y ya este año fue como, te voy a hacer el vestido. Bueno, creo que en realidad Sabela dijo, por favor, hazme un vestido, y Ángel, que es un amor, un beso enorme desde aquí, pues le hizo este modelo que es muy Sabela Arán. Sí, es que a ella le pega muchísimo todos esos drapeados, mangas, cosas muy fluidas, además que lo luce muy bien. Lo defiende fenomenal. Yo creo que es un vestido muy hollywoodiense. Es un vestido de Hollywood. Ella lo luce, lo sabe llevar, porque tampoco no todo el mundo le queda igual de bien. Le ha metido los complementos ideales, esos pendientes dorados. Fíjate que el vestido tiene su complicación y no queda recargado con los pendientes. Es decir, el color liso ayuda a que puedas llevar esos pendientes y le favorece mucho llevarse morena. Ese naranja le queda, vamos, que ni pintado. Está ideal, ideal. Lo defiende de maravilla. Es un color que viene mucho, lo que hablábamos antes. El naranja, vale. Que nos suena. Suele defender muy bien los estilismos que lleva Sabela. Sí. Siempre va muy, muy guapa. A mí lo que me encanta de ella, bueno, aparte que es una de nuestras elegantes, que tiene el zapato de Ramón Gómez en casa, a mí lo que me encanta de ella es que yo creo que Sabela tiene un rollo muy personal. Sí. Entonces a veces no es tanto justo el modelo en sí de claro. Bonito, feo que lleva, sino cómo le queda a ella y lo diferente que va siempre, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, pues el año pasado que la veías con un turbante que para mí era espectacular cómo le quedaba, pues con ese pantalón ancho, ese guardapolvos y tal, un rollo distinto. Y yo siempre lo cuento, y además lo hemos comentado un montón de veces, incluso las dos aquí en la tele,
Yo creo que de las primeras veces que vi vestida en una gala a Sabela fue precisamente en unos Mestre Mateo en los que ella llevaba un premio. Y ibas viendo, o sea, yo recuerdo esa gala como vestido, 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 o rollos como muy más uniformes. Y de repente llegó ella, bueno, con un súper escotazo, que ella tiene un escote espectacular, con esa tez tan bonita que tiene morena, y una coleta así alta, como un poco con el fliquillo así en cortina y tal. Y como muy en purpurina, muy hombrera, muy, ¿sabes? Lo comía y me pareció increíble esa velada. Es que es atrevida y lo defiende muy bien. Lo hace genial. Pero aparte de ser atrevida, tú le pones este vestido a otra persona y seguramente no lo sabe llevar igual que lo lleva. Ella le queda. Yo, vamos, siempre que la veo, la verdad es que me encanta lo que dices tú el año pasado, en Los Elegantes, en mil sitios que la he visto. Es una chica que defiende muy bien, que tiene mucho estilo. Sí. Ella en sí, ¿no? Tiene ella estilo, lo defiende bien. Entonces, bueno, a mí me encantó y me gustó mucho el color. Una muy buena elección y difícil, ¿eh? No es un color fácil. El coral, ¿no? No bueno, y fácil. A mí no me parece un modelo fácil, ¿eh? Esos trapear las capas tan... Para nada. Me parece difícil. Y que conste que es una de las que se cambió siendo invitada. Y vamos, tremendísimo mundo discotequero con americana. ¿Ves? De... Cambió totalmente. ¿Sabes? Lentejuelas, bueno, totalmente, pantalón con top y tal, un rollo totalmente distinto. Bueno, pues otro también de mis preferidos, lo voy a confesar, es Denise Gómez, que me parece que sin irte al smoking tradicional y típico que veíamos antes, también es, para mí es la etiqueta de cómo ir súper bien vestido sin ir siguiendo exactamente el protocolo. Sí, ¿no? Es que no llevan ni pajarita ni corbata. Pero y es chaqueta cruzada y además con cruce alto, sí. Y le queda fenomenal, porque para llevar esas chaquetas también tienes que estar más bien delgadito y lo favorece un mogollón. La flor, que parece que no, pero le da un punto. Bueno, a mí me gusta mucho y el contraste con la barbita le queda muy bien. Bueno, pues llegados a este punto y para que os quedéis con este buen sabor de boca, vamos a hacer otro nuevo repaso a ese fotocall, a ver si nos dan más ideas.
Pues seguíamos viendo imágenes de ese fotocall, unas pinceladas de lo que fue la gala de los premios Mestre Mateo de este año. Y tenemos también a Diana Nogueira, que no sé si os funciona o no os funciona este look. Me encanta de aquí para arriba. ¿Tú la dividirías? De sí. Aquí para arriba. Es así como una inspiración, entre comillas, gallega, ¿no? Sí, a mí no me disgustó. A ver, lleva un largo que es complicado, porque ese largo que no es ni largo ni midi, ¿no? Que se queda ahí a medio camino, no es fácil de que guste a todo el mundo. A mí no me disgusta, tampoco no es el vestidazo de mi vida, pero bien, vamos, yo creo que está bien. El pelo sí me gusta, como lo lleva, me gusta cómo va peinada. Sí, aparte es muy guapa. Es una chica que no le hace falta nada. Entonces ahí luce el vestido de lleno, pero bueno, es un vestido que entiendo que no a todo el mundo puede llenarle. Pero bueno, me parece que es atrevido precisamente por el largo que tiene, que ha escogido, que es un largo complicado. Y Fede Pérez, por ejemplo, que fue también uno de los premiados, y que era este look del que hablaba yo antes, que se recurre mucho en estas galas del audiovisual. Sí. Me pongo un pitillo, me pongo la chaqueta, me pongo la camiseta, como ya llevo chaqueta, parece que ya no voy como de todos los días. Vestido, ya parece que ya voy... No. No, tienes que saber también dónde estás. Me parece muy bien que todos los días te vistas de una manera, pero uno también, pero ya no por ti. Es que yo creo que lo más gracioso es que yo creo que ellos se ven arreglados así. Claro, a lo mejor se ven arreglados. Me pongo un zapato, me pongo la americana y entonces pues, claro, ya ese look que... Yo digo, vamos a ver, hay unos protocolos y hay unas formas de vestir y yo no tengo que los lleves a rajatabla. Pero tienes más o menos que saber dónde vas y si vas a recoger un premio, si vas a entregar o si... Pero más que nada por respeto a toda la gente que está allí. Ya, yo creo que a veces no hay que pensar solo en uno mismo, hay que pensar en todo lo que te rodea. Como no lo ven desde ese punto de vista, Carmen. Claro. Esta gente bueno, a diario muy probablemente... Claro. A ver, Fede es vecino mío. Hasta hace poco éramos vecinos. Y para él es ir arreglado. Claro. Por eso digo yo. Pero, yo creo que y yo tengo amigos que al bautizo de su hijo fue de vaqueros. Entonces, claro. Pero a la gala sí que es una pena porque le quita importancia. Que el arreglo. Jolín, cada uno da pena. Es muy libre y el estilo es de cada uno, ¿no? Pero si tú no sabes o no entiendes demasiado, también puedes asesorarte, ¿no? Yo creo que no es que no sepan o no, no les apetezca. No, es que simplemente no les interesa. No les interesa, el tema. Pero bueno, yo no, creo no les que interesa. Hay... Sin embargo, fíjate, Marcos Pereiro, siguiendo esta línea, que tiene, bueno, pues su estilo personal, que no es de los que digas va convencional, ni mucho menos, y todo lo contrario. Y sin embargo, vuelvo un poco a lo que decía al principio, a mí lo que me gusta de cuando vayas, que a lo mejor coincides más en unos estilos conmigo que en otros, ¿no? Pero lo que me gusta es que se vea esa intención de voy arreglado, es voy que este, de gala. Ves la foto y dices, se paró a pensarlo. Claro, sí, es que el anterior no, el anterior es, venga, va, acabemos pronto. Por lo menos es que no tienes tampoco que llevar, todo el mundo tiene que ir de que a mí smoking. Me encantó, claro. Marcos Pereira. No todo el mundo tiene que ir de smoking o de pajarita y de zapato de charol, no. Hay un abanico muy grande para ir para estos eventos. Lo que dice María, piénsatelo por lo menos, ¿no? Por lo menos claro. Gasta 10 minutos del día en pensar que llevas a esa el que gala. No quieras llevar corbata claro. O pajarita se hay puede mil entender, opciones. Pero hay ciertas cosas que, a ver, hasta llegar a una camiseta no, pero bueno. Bueno, salvo que quieras llevar eso para que hablen de ti, claro, que también puede ser, ¿no? Bueno, también. También. Creo que le da igual también. Más looks que hemos encontrado, pues Loida, por ejemplo, que a mí me hizo muchísima ilusión, que hacía mil años que no la veía, y Loida Zamuz, que segunda por la izquierda, subiendo al escenario, porque premiaron al creativo que hizo un anuncio de publicidad de Loida, ¿no? De ahí que ella también subiese a recoger el premio, que no quería y le insistió mucho, porque hicieron así como muy tandem. Y que Loida también tiene un estilo muy personal, que yo creo que era la única que iba, pues casi, no sé si la única, pero muy rollo, vengo de planos, falda larga con bolsillos, Pero le queda bien, ¿ves? Aunque sea algo muy sencillo y que parece que no va de gala o pueda parecerle a alguien, ¿no? Sí va de gala. A mí sí, me gusta sí. Ese estilo, porque es el estilo de ella, pero ella sí. Se molestó en buscar un atuendo para esa noche que va con su forma de ser, como ella es,
pero que luce. Yo creo que lució. Bueno, y atención a nuestro palomo Spain personal, porque tampoco le sabemos el nombre, pero de repente, o sea, era como, no es que os haya buscado esto para vosotros, que era imposible no verlo, imposible, pero absolutamente imposible no verlo. Me imagino que este chico quería que se hablara de él, y lo ha conseguido, es decir... Yo sufrí con él toda la noche porque hacía un calor que te mueres, y la capa, y era peluche. La capa peluchito debía de dar calor. La capa, hombre, era peluchito. Ha escogido uno de los colores de este verano, el amarillo. Total. Triunfa este año, y vamos, es que... Este, vamos, se ha sentado y lo ha pensado mucho más, ¿eh? Pero vamos, vamos, tiene su arte, ¿eh? Tiene su arte. Bueno, y arte, arte, el siguiente que viene ahora, Marta Doviro sin rencor. Sin rencores, Marta. Sin rencor, Marta. Marta Doviro, que es espectacular este vestido. Le quedaba como un guante. Es que es un vestido perfecto para lo que es, para la gala. Iba, sí, muy guapa. Es otro de los hollywoodienses. Sí. Era una lentejuela multicolor ideal y el fajín en terciopelo le quedaba súper bien. Y a mí, no es porque haya vestido. No es porque lo haya hecho yo, pero. Pero me parece de las más elegantes que hubo para en el evento. No, el vestido es espectacular. Le quedaba bien, pero bueno, a lo mejor a Ana o a mí nos quedaba mejor. Eso también podríamos. Yo ahí lo dejo, claro, ¿no? Ahí lo dejo. Decir, yo, bueno, voy a decir que me disgusté bastante cuando la vi. Pero le quedaba muy bien. Pero le quedaba muy bien, Marta. Es un vestido que él, sí, habla solo. Él es ya, sí, solo el vestido, ya no hace. Bueno, pero nada. Es verdad que podía. Yo estoy con. Le quedaba ideal, ¿eh? Yo, es verdad que a veces estos vestidos, jolín, si no los sabes defender, tampoco dice tanto de ti. Y la verdad es que le quedaba muy espectacular, ¿eh? Cuando salió al escenario. Bueno, Isabel Blanco, para poner color en tu vida, Isabel, que tenía un fondo blanco con un estampado precioso en un vestido de nueva temporada diseñado por el Saba de Boda, y que yo creo que también era de los súper bonitos. A mí me encantó verla a ella y me encantó ver a Claudia Suárez, que creo que no la vamos a ver, pero que estaba nominado el corto en el que participaba, que es hija de Paula, una de las mitades del Saba de Boda, y que tenía un estampado así muy en ese, sí, rollo, el mismo muy estilo, parecido, una corona, y que iban muy guapas. Un vestido ya muy primaveral, ¿no? Con colores así muy alegres, muy primaveral, y le queda muy bien también. Es un y fíjate, un vestido muy bonito. Se juntó por ahí a Carlos Ara, que a Carlos Ara es el presidente de la Academia Galega de Audiovisual. Sí, sí. Hicieron así y se compaginado muy bien los dos. Un buen tándem, es que sí. Y en otro punto, y para mí también una de las más elegantes, pues estaba María Solar, compañera de Televisión de Galicia, que yo creo que iba... Había muchísimo negro y blanco, sí, muchísimo. Pero yo creo que dentro de los negros blancos, yo creo que este era de los modelos más bonitos, en plan sobrios... Y que además lo llevaba muy bien porque iba totalmente... Que a mí me gusta mucho también este punto de no me llevo nada, para no llevarme, sí, no me llevo nada, pero con el peinado le funcionaba, yo creo, ah, que sí, fenomenal. El se el llevaba fenomenal. Creo que es Adolfo Domínguez. No, creo. Y este mismo, si no es este mismo, es muy parecido, lo llevaba María León para la presentación de la colección de Adolfo Domínguez. Si no es el mismo, es muy, sí, parecido. Sí, pues probablemente. Y la verdad es que es un vestido espectacular. Yo no he visto la colección, pero bueno, a mí Adolfo Domínguez siempre me gustó mucho. Uh-huh. Y la combinación del blanco y el negro también, que viene muchísimo, es un acierto. Uh-huh. Es un acierto. Bueno, Estíbaliz Veiga, que decíamos antes que también era uno de los modelazos de la noche. Lo que pasa es que yo, como ya se lo había visto aquí a Natalia Alcaide, pues me pasó, claro. Natalia pone el listo muy alto. Natalia pone el listo muy alto y lo puso difícil. Es verdad que se ve un modelazo, o sea, cuando ves por ahí, pues lo ves un modelazo. Lo que pasa que, bueno, claro, ya el efecto sorpresa después de haberlo visto no es tanto. Sí que me sorprendió mucho y me encantó Leticia Sola, porque ya puestos a poner color en plan glamuroso, sí, pues Leticia Sola de El Sábado de Boda con este punto lentejuelas que iba totalmente distinto a todo y que realmente en la foto, sinceramente, no le hace para nada justicia ni a lo que era el vestido ni a cómo le quedaba a ella, porque tenía una caída súper bonita por detrás, con mucho vuelo, muy bailón, muy fresco. Y también para mí, por ejemplo, pues iba en un rollo pues totalmente distinto
a cómo iba el resto y a mí me encantó. Lleva el color de los Oscars, ¿no? El rosa que tanto se vio en los Oscars, y la combinación con la sandalia zapato verde me parece un acierto. Es decir, es un color atrevido, es divertido y se ve fresco. Viene mucho el rosa al neón. Sí. Cuanto más neón, igual que el amarillo neón. Es una tendencia que se está empezando a ver. Yo quiero un amarillo en mi vida, fíjate. Con el rosa no sé si me... Un amarillo en tu vida, pero un amarillo, palomo sí. Este, vamos. Lo veo un poco peluche y yo pienso más en el verano, pero tengo así muchas ganas. Bueno, de algo, tengo ganas de algo muy amarillo. La tendencia del neón es bien... a ver, ¿qué viene? Pero viene, por ejemplo, en los remates, en unas cintas, en algo, ¿sabes? Yo cuando estampación. me pongo, María, amarillo. Me la veo como el palomo, ¿no? Amarilla entera. Bueno, para mí, otro de los... Yo creo que todo el mundo destacó de Rodrigo Varela, puede ser, de Televisión de Galicia, destacó su discurso porque hizo un discurso muy bonito y muy emotivo recogiendo su premio al mejor comunicador. Pero yo creo que también iba con un traje precioso para llevar... ese punto de chaleco de cuadros, bueno, yo creo que iba muy, muy otro especial. Otro de los chicos elegantes. Otro de los chicos elegantes. La verdad es que en cuanto a chicos se vio la gente que se esmeró. Que sí, buscó. Por eso te digo, faltan un montón sí. De chicos, que claro, también faltan muchas chicas, pero es verdad que en chicas yo creo que iba mucho, bueno, coges cuatro pinceladas y ya ves un poco lo que había. Lo que hay, sí, pero... Y sin embargo en los ellos chicos... Ellos los ves diferentes, yendo, porque sí. Es mucho más difícil... ir diferente entre chicos, sí. Y todos, pues que si el chaleco, que si la pajarita, que si la forma del traje, si la chaqueta cruzada, sin embargo, innovaron más ellos. Innovaron ellos sí, mucho más. Sí. Bueno, yo creo que otro vestido que funciona, Fernanda Tavares, que subió a recoger uno de los premios, ese vestido de lentejuelas, manga, entalladito, ella que tiene buen tipo, a mí me encanta. Media pierna, fue siempre una funciona, de mis favoritas, ¿no? A mí me encanta esa segunda piel, esa simpleza del vestido. Donde nos ponga un brilli brilli, muy yellow, sí. ¿No? Es brilli, que no hace falta nada más, la verdad. Nos ponga un brilli brilli, nos gusta a todas. Bueno, y también nominados, decíamos antes, ¿quién le hizo el vestido a Sabel Arán? Bueno, pues Ángel Nimo, que estaba nominado con Jorge Varela, y también estaban ahí en los premios, que a mí me hace mucha gracia esto de cómo posas para el fotocall, bueno, en dos estilos totalmente distintos, haciendo equipito. Y fíjate, muy chulo, un traje de el cuadros, traje de cuadros con el pañuelo con el rojo pañuelo que y tal. Bueno, pues creador del vestido de Sabel Arán, por si alguien no le ponía cala. Y una de las diferentes, que no había mucho blanco, pero había algún blanco, era Beatriz Serén, que yo creo que es de las que cuando menos se trabajó el look de la cabeza a los pies, ¿no? Sí, el tema del pelo es llamativo, pero bueno, está bien ver blanco. Lo que pasa es que no es un fotocall en el que luzca demasiado, porque el blanco de fondo no le hace ninguna... No le ayuda, pero muy probablemente en persona sea más resultón. Sí, tenía mucho rollito de encaje y tal, y plumitas y, ¿sabes? Este rollo y mucho frunce. Con vinilo, que es el último grito, que ahora el vinilo... Entonces le quedaba muy bien. Y también a mí, por ejemplo, lo que me parece muy bonito es que... A lo mejor no es tanto mi estilo de vestido, pero tenía un escote espectacular. Yo no me extraña que se pusiera ese peinado para desviar la atención. Y que no fuera focalizado, porque llevaba un escotazo y que lo defendía súper bien, además. Y el maquillaje iba muy bien. Es que era como muy look completo, a lo mejor no sí, tanto cada cosa, guapa. Sino como era sino el conjunto. Esa imagen completa, ¿no? Y bueno. Imagen Land Rover, ¿no? Imagen Antonio Mourelos, que Land Rover ya lo vimos. Imagen Antonio Mourelos, que es uno de nuestros súper elegantes de siempre, con de siempre, un zapato siempre de... Siempre va muy elegante, es que no se le puede poner un pero, siempre va impecable. Sí, impecable. La verdad es que sí. A mí me hace muchísima gracia porque Antonio Mourelos... era el anterior presidente de la Academia Galega de Audiovisual y ahora es Carlos Ares, ¿no? El que estaba con Isabel Blanco. Entonces tienen estilos tan distintos y yo siempre recuerdo que cuando él le hacía los Mestre Mateo decías, ¿cómo no va a ser una gala elegante si ya tienes a Antonio Mourelos de presidente con smoking? Ya va poniendo el listón. Ya pones listón, ¿no? A esas cosas. Es que es muy elegante. Y es muy tiene elegante. Muy bien. Yo creo que ya es elegante él. Es elegante, ya es elegante él en sí, ya de por ya sí, de por ¿no? Sí. Pero siempre es verdad que va siempre con sus smoking y tal.
y a mí me encanta, aparte de que es de mis preferidos, ¿no? Y bueno, yo quería acabar con, yo creo que la gran dama de lo que fue la gala de los premios, de los Mestre Mateo, y yo creo que fue un poco por todo. A mí, fíjate que salvando las distancias, porque no diría que son, que tienen nada que ver a priori, y sin embargo, cuando vi aparecer sobre el escenario a Mela Casal con ese tremendísimo vestido abrigo con cola, que aquí no se verá, de Javier Quintana, me recordó muchísimo a Marisa Paredes, fíjate. Es que tiene un estilazo esta señora. Me recordó muchísimo a Marisa Paredes en lo que es ese punto de presencia de Divina, que yo que conozco a Mela desde hace mil años y que Mela es como, bueno, muy de colores, muy, ¿sabes? Como más bien ese punto extravagante, divertido que tiene ella, ¿no? Con toda su personalidad y que nunca lo había asociado y sin embargo cuando la vi entrar en el escenario, bueno, para mí fueron muchas cosas, era ver a Xavier Picallos y a Gloria Ferreiro, que es de mis personas favoritas del mundo, con esa elegancia que tiene ella, ¿no? Tan sobria, súper, un vestido precioso. Iba ideal, además, iba de todo, de súper pelo, de vestido, además ideal. Hay que tener en cuenta una cosa que yo siempre lo digo, que a los 20 años es muy fácil que todo te quede bien y vestirte, porque a los 20 años todas las niñas son monas. Pero ya cuando empezamos a tener una determinada edad es bastante más complicado y creo que ha acertado en todo, en el color del pelo, en el peinado, en los pendientes, en el vestido, llevar esa cola, porque el vestido tiene cola, vamos, me parece que va ideal, una dama de la gran pantalla. Tuve la oportunidad de verla en la presentación de un libro que hacía como un performance muy chulo. Y es que es magnética esta mujer. Es como que está luego, ella y la tienes que mirar, porque luego es una verdad presencia que salía, increíble. Salió al escenario y yo creo que fue todo, por eso yo decía, ¿no? Yo creo que fue el gran momento, porque mira, Fede hizo un discurso pues muy gracioso, Rodrigo hizo un discurso de los más bonitos para mí, yo creo que luego salió mucho en redes porque hablaba, bueno, de los niños, ¿no? Y de hablar gallego, que era un poco de lo que se trataba y tal. Pero salió Mela y, bueno, se lo dedicó a Sancejudo, que tenía muy claro que se lo quería dedicar a él, a su amigo, ellos habían empezado juntos y tal. Y verla en el escenario, pues eso, con Gloria Ferreiro, que es increíble, con Xavier Picallos, que ellos siempre fueron los tres de la compañía, ¿no? Y fue como el momentazo, ¿no? Si me tuviera que quedar con el momento de la noche, pues ese fue el momentazo. Pero luego esa entrada, ella era el premio de honor, Fernando Rey, y verla entrar en el escenario, ¿no? Como venía pues con la cola, que había muy pocas colas, claro, con esa tremenda cola, con tal, es que a mí si me preguntan exactamente cómo era el vestido, tampoco lo sé decir más allá de era blanco y con cola, ¿no? Porque pues ya acabas quedándote. Es ella, no es el vestido. Claro, y que no puede el vestido con ella, ¿no? Y que es una mujer menuda. Y es una mujer súper menuda. Sí, y no la come el vestido. Y no la come el vestido, me parece dificilísimo, fíjate. No me parece nada más. Ha sabido envejecer y crear esa personalidad alrededor de ella, de su pelo, porque es una persona que la ves por la calle caminando, un día normal, y te das cuenta que es ella. Tiene una manera particular de vestir, es que es una señora. Hay gente que nace con estilo y otros que, vamos, se lo cargan totalmente. Eso no se compra, además. Como decía, esto no se compra. No. Bueno, ¿quién ha sido así las que más, haciendo un poco de memoria, a quién nominarías? Claro, que Mela, Isabela me ha impresionado. ¿Y qué otro vestido había dicho? Yo había dicho otro vestido. Bueno, el rosa corto. El rosa corto te gustó. Con los zapatos verdes, a mí también me gustó. Y bueno, evidentemente el Juan Enrique, que el mío. A ver, el mío. El tuyo que me ibas a dejar a mí. El mío que te iba a dejar a ti, se lo quedó Marta. A mí me gusta mucho ella, la de la que estamos hablando ahora. Y me encantó también una mujer que iba con un smoking blanco, que me parece súper elegante, que llevaba un pelo gris así con tupé hacia arriba, me encantó. Obviamente Marta Doviro, que fue un encanto poder vestirla, la verdad, iba muy guapa. Y me encanta Fernanda Tavares también. Me chifla. Pues todos ellos se han consagrado. Pues yo voy a darle un voto colectivo, yo que nunca voto y voy a votar, y voy a darle un colectivo a los chicos en general. Muy bien hecho. Porque es verdad que joder, llevamos esta temporada viendo un montón de alfombras rojas en las que siempre nos acabamos fijando más en ella, cuando es bastante más difícil fijarse más en ellos que en ellas. Y además, ¿no? Que siempre criticamos a los chicos porque no y siempre se esmeran. Criticamos que no se esmeran. Sí. Y últimamente son los que más se arreglan, los que más se preocupan, los que buscan looks un poco diferentes.
potenciados y los que van mejor en general. Así que estupendo. Los chicas, ¿no? Poneros las pilas. Hay que ponerse las pilas. Pues hasta aquí la gala, este repaso a los looks de la gala Mestre Mateo. Muchísimas gracias a las dos. A ti. Y ahora toca repasar Revistas del Corazón, a ver qué nos traen hoy. Tiempo para repasar las Revistas del Corazón, todas las noticias que aparecen en ellas hoy con Laura Pérez. Hola, muy buenas noches. Rosa Portela. Buenas noches. Y Ángelo Pulito, que ha muy vuelto, ha vuelto. Aquí estamos otra vez. Me gustaría decir llenos de noticias. No hay muchísimas, no, pero no hay. Bueno, la vamos a decir. Hoy hay pocas noticias. El pulso de cuando no hay noticias es cuando en el Hola sale Doña Leticia con titulares tipo el maratón de estilo de Doña Leticia. Sí, o sea, nada, está claro. Sí, entonces, está aquí claro. Sale el maratón de estilo. En Alemania salía como la reina se enfade y te dé un guantazo. Un guantazo, se puede dejar. No, sí, Cao. Porque se está pasando con el desarrollo de los músculos. Creo que además es como un poco como excesivamente musculada, como ya medio culturista. Dentro de poco la vemos embadurnada en aceite. Dentro de poco se va a Miss Bikini. Sí, mira, donde más se veía eran una foto de espaldas, ¿eh? O sea, no, mira, realmente. Y de frente también, hay una de frente que está con los brazos así, sí. Que se le ven los bíceps, los tríceps, todas las cosas que. Tienen su, todos los músculos que tienen su sí, cuerpo, sí, sí, y algunos sí. sin sobredesarrollar. Bueno, yo, mira, yo así de... sin acritud voy a decir. Sin acritud. Sin venga, acritud voy dale. A decir. Ella que le dijo a aquellos, aquella vez que a los diseñadores españoles, cuando le dijeron que a ver si podía diseñar, si podían diseñar para ella algún modelo y vestir de algo que no fuese Felipe Varela, y ella contestó, bueno, yo realmente es que no voy a estar midiéndome en todos, él ya tiene mis medidas y ya están tomadas las pues medidas. Pues no, porque sus medidas varían. Bueno, y si no, pues pásale las medidas por email. Bueno, pero y de todos modos, la por imagen, WhatsApp. De todos modos, la imagen... es lo de menos, lo importante sí. Es el contenido. Pues hija, para ser lo de menos la imagen, das otra apariencia totalmente total. Distinta. Porque parece que no es que te guste tu imagen, que me parece muy loable, genial. Pero parece que estás ya obsesionada, excesivo reina. Excesivo culto al cuerpo ya, excesivo culto estás al cuerpo. Obsesionada, pues, reina Leticia. Sí. Pues la, a mí ya me la da reina grima. Más culturista momentáneamente que hay en Europa, por lo menos. Le van a dar un premio, yo reina creo, culturista. Es que yo creo que sí. Después del escándalo que pasó con su suegra y, sí, y todos los enemigos que se... Harían un boller en sus tiempos, ¿os acordáis? Sí, sí. Que te pego leche. Te pego leche. Claro, ahora como tiene enemigos ahí en Grecia, de ejemplo, mira, voy a enseñar ahí los músculos que tengo. No vayas. Por lo que dicen las primas estas griegas. Sí, sí, sí. Ya debe estar asustada. Bueno, pues maratón de estilo de Doña Leticia, que yo la semana pasada no lo hablamos, pero de repente he descubierto en unas fotos publicadas en un periódico, creo que era en El Mundo, que yo tenía una imagen muy errada de Victoria Federica. Vic, para los amigos. ¿La tenía cerrada? Sí, creía ¿en qué que sentido? Era... Bueno, pues la hacía como... Siempre nos han vendido, entre comillas, ¿no? Esto de que su hermano Pipe pues es como el más divertido, el más simpático, el que suspendo todas, que... En fin, ese punto fiesta. Y resulta que esta niña es la que sale de fiesta también. La que repite curso también. La que repite curso también, la que fuma también, ¿no? Entonces me hace muchísima gracia. El otro día gracia. Le cogió una vaquilla y estaba intentando torear con su novio y se la llevó. Es un poco niña. La verdad es que ella se habló menos, con él se cebó más la prensa. Sí, bueno, pero de todos modos habló, yo creo que lo hablamos. Además, una vez que salía una profesora de ella que había comentado que ella a nivel... Bueno, pues que no era una brillante estudiante, en una palabra, que no estudiaba mucho, pero que era adorable. Que eso es gracioso, cuando te dice eso una profesora, es que eres es que no hay, un cero, no hay forma de pillarla. Era, que no. Es adorable, pero... No era estudiosa, pero no era tan gamberra como su hermano. Claro, su claro. Hermano, que, claro. Es como cuando te preguntan si es ser... guapo y dicen, pues muy simpático. Sí, aparte de poco, sí, esto es lo típico. Es simpático. Es muy gracioso, muy simpático. Pues estoy igual. Eso es lo peor que te pueden decir. Efectivamente. Pues estoy igual. A nivel académico, pues bastante mal, pero es adorable. Adorable. Bueno, a mí realmente sí que es una chica, sí que me parece graciosa y me parece eso, que se han concentrado todos los focos en su hermano y ella
es como la que ha pasado más desapercibida, pero con ese punto de... Pero yo creo que ahora me río de todo, todo, ¿no? A raíz de estar con este novio... Bueno, y que está más... de la mayoría de edad, ¿no? Claro, yo creo que claro. Sí. Que está, empieza a estar más visible. Esta semana ya estuvo en, bueno, esto, en un meeting de Vox, esto, ¿no? Esto super, no lo... pasa en todas las familias. Cuando hay una oveja negra, llamámoslo así, es una expresión, una metáfora. Claro, todo se concentra en esta en oveja esa. Negra. Y las ovejas grises. Y la otra es gris. Es gris. Sí, sí. Es gris, gris oscuro. Es gris marengo ya. Ah, el otro como es negro, es petróleo. Claro, sí. Acaparra sí, toda sí, la sí. Atención. Bueno, en cualquier caso, después del maratón de estilo de Doña Leticia y que Vic, yo creo que nos va a dar muchas muchas más noticias y a sí. Lo mejor muchas más noticias que su hermano, tenemos muy pocas cosas de las que comentar. Me hace mucha gracia que de repente ya sepamos, yo no sabía ni que Tana tenía un novio que se llamaba Curro, pero me he enterado porque su madre, Eugenia, ha contado que lo han dejado. Que ella ahora está centrada sí. En sus estudios. Bueno, lo de los estudios mira, de ella son como los eso, de Federica. Exactamente. Es lo mismo, porque está preparando la selectividad desde hace tres... ¿Cuántos años? Debe ir por que el segundo centre, o el tercero. Que se centre, porque yo creo que ya es momento... O el segundo o el tercer el año segundo, ya. El segundo seguro. Seguro. Preparando la selectividad. Estuvo el invierno, todo el invierno pasado preparando la selectividad y este año sigue. Es o sea que triste, los estudios... Es muy triste que tu madre... tenga que pues yo te voy a decir una cosa, publicar si, a los medios ya te digo, tu separación. Si llevaba mucho tiempo con Curro, ahora la selectividad va a ir peor. Mira, porque no, ahora va a ser novedad, va sí, a estar ya más... Yo no sé cuánto tiempo llevaba, no sé pero yo sé que en la puesta de largo fue cuando lo vimos. Yo fue la única bueno, vez que lo vi. Pues entonces ya llevaba desde... Cuando los, hace, de, ya hace bastante de la puesta hombre, de largo. Sí, ¿no? Hombre, claro, la puesta de largo, sí. Por eso te digo que entonces ya, si ya llevaban 2 años y entonces estaban como más estabilizados sí. Y no daba aprobado, ahora que está en el mercado ya veremos. Claro, lo peor es que en la entrevista no es que evidentemente haya dicho que se han separado. Es que en la misma entrevista, después de 1 segundo, ella dice que está... súper contenta, súper ilusionada con su novio, es un poco, pero no me parece el momento de contarlo. Las ¿sabes? Madres, pero bueno, pero las madres ella, son unas indiscretas. Ella está sí, muy pletórica. Y con si no, que se lo pregunten realmente. A Vicky Martín Berrocal, que exacto. Está con su hija todo el rato hablando. Oye, de ella. Y que Alba, noticia, Alba Díaz en Bali con su novio. Vale. Pues yo tuve vale. Que pensar quién era Alba Díaz, así ya. Lo digo. Sí. Lo tuve que pensar sí. Yo bastante. Estas nuevas generaciones a mí no me tiene mucho puntito, No. Eso es una generación. No sé, oye. O sea, hay que darle una oportunidad. A ver, claro. Aún tienen que desarrollar. ¿Y no, eso pero qué? De momento no me no todas salen chavelitas. No me aportan nada. Con 18 ni Gloria años. No, ni tanto. Mira, pero no, tanto, no, pero estas son las nuevas generaciones. Esta ya además que desfiló ya dos o tres veces. Bueno, sí. Con el amigo de mamá y amiga de no sé quién. Que es también como Rocito, que quiero ser modelo y da igual que tenga las piernas de no sé qué, porque yo quiero ser modelo. Y mamá quiero ser modelo claro. Y voy a ser modelo. Y las marcas, y las y marcas se aprovechan de su nombre y, entonces, y las marcas no aprovechan, tipo, pues aprovechan y se aprovechan también de que tienen unas madres claro. Que tampoco ponen límites, porque a mí mi hija me dice eso y le digo, hija, antes piénsatelo bien, a lo mejor te apetece más hacer otra cosa. Plantéate hacer otra cosa. Porque quieres solo. ¿No ves que hay muchas cosas que puedes hacer sin ser modelo? Ojo, mira. Porque las madres como que las empujan a. ¿Quieres ser modelo? Pues mi hija es modelo. Pues es modelo de muchas cosas, solo caras. Solo sí, claro. No, pero ellas no quieren ser modelos de muchas solo cosas. Pie. Normalmente quieren ser modelo de alta costura y de... ¿eh? Pues. Bueno, la semana pasada empezamos con las nuevas... sección nuevas parejas y yo le he seguido la pista. Estoy súper decepcionada porque no he encontrado nada de Tamara y yo quería ver cómo evolucionaba ese affair que tiene con el que ha ido... dos citas, ni un beso y misa, pero misa, y ya, misa ya debe de llevar a estas alturas 4 misas por lo pero, menos pero no encontré veces. Nada y me dio muchísima pena. Lo que sí encontré fue cómo siguen generando noticias alrededor de entonces Alba Carrillo, de momento estoy muy ilusionada. Bueno, Alba Carrillo, que te cuente Rosa que están echándole las culpas de los males del Madrid. Estás muy disgustada, porque ahora resulta que el portero se coló todos los goles y ahora dicen que es por culpa, que lo tiene descentradísimo y que el pobre hombre es un coladero de goles. Es mentira, a ver, y perdieron todo por culpa de Alba. No, Alba está muy disgustada. Más victorias, desde que están saliendo hubo más victorias.
que para de hecho se lo presentaron, pero es que perdieron muchos partidos. Seguro. Es decir, que tampoco está teniendo una temporada maravillosa, bueno. Pero tampoco hay que dar la culpa a todo Alba. Pobre Alba, qué culpa tiene. Fue Rivera, que para librarse de ella le presentó a uno del Madrid, como él es del Barça, a uno del Madrid para que se descentrasen. Dijo nada, descéntralo. De quien sí siguen saliendo noticias es de Malú y Albert Rivera, que a mí me hizo mucha gracia porque el otro día dice Albert Rivera, yo creo que fue con Susana Griso, que por cierto no le gustó mucho que Susana Griso en su programa, que estaba hablando más de política y tal, en el medio le metió la típica pregunta de cómo llevas esto con Malú y tal, y no le gustó mucho que le preguntaran, bueno, si sales con alguien conocido, evidentemente te van a preguntar, ¿no? Y entonces él contó de, bueno, con toda la normalidad, bueno, con toda la normalidad que pueda llegar a ser la historia. A mí ya me ha encantado porque ahora se sabe que fue Gonzalo Miró quien los presentó. Sí, pero que no quiere saber nada ya. Y a mí eso me ha parecido graciosísimo, ¿no? Ninguno de los dos está ya en mi mundo. Sí, pero los presentasteis. O sea que estaban todos en tu mundo. Él también estaba en tu mundo, Rivera, y ahora ya no está. Sí, pues ya veis, ahora ya no está. Ya sabemos que él no es un pequeño grupo de Ciudadanos. Que a él. ¿Qué? No sé, algo me dice que esto le va a salir peor a ella que a él, porque ella acaba de sacar un disco, Oxígeno, que la verdad que, bueno, el disco está ahí, y desde que salió... No le gusta mucho el disco, por lo que veo, Es que yo... El disco está ahí, el disco tiene está ahí. Impresionante, el disco pero está ahí. Malú, pero no es Malú que todo el mundo habla... Malú tiene un genio impresionante, creo. Creo que tiene un genio hecho, que vamos... Mira cómo que se prepare, cómo son las cosas nosotros que somos, peor que Aramis Fuster, que lo vemos venir. Hemos hablado hace poco de Malú como una de las peores... una de las artistas más odiadas por la prensa del corazón. Y justo ahora sacan todo sobre Malú, sale el escándalo y otra vez están hablando de esto. Malú, que es la mujer que vive encerrada en su casa, que no abre ni las ventanas, las persianas. Bueno, ¿os acordáis que Paz Padilla la había puesto verde porque le pidió un autógrafo para la niña y le dijo que no? Bueno, no sabía eso, pero realmente es que es una borde, es un borde. Todo el mundo dice que es súper borde. Y esto le está sacando pobre Albert factura. Rivera, ya me está empezando a dar pena. Claro, si era mejor con Alba Carrillo, hombre. Si lo iba a pasar muchísimo es mejor. Mejor estar alejado de todo esto y que tu música viaje sola por un lado. Ahora salió también que en Sálvame, cuando estaba trabajando en la Voz, ella era juez de La Voz y tenía que presentar una canción, y porque era de la misma casa, por fin la iban a tener. Y dijeron, llamó el representante y dijo, mira, uno... Tenéis que estar todos alejados de ella. Para que no lo vinculen con nosotros, Sálvame. No se puede acercar, no se debe acercar ni siquiera el presentador a hacerle pregunta. Ella canta y se marcha. Y dijeron, pero esta que es la visita, una visión de la Virgen María, que entra y se marcha. Es que no puede ser, es un poco... Además estás trabajando, te estás promocionando, estás en la misma casa. Hijo, es que ¿qué quieres? Bueno, una diva, es que es una diva, se cree... Pues a ver cómo promociona el disco Desaparecida, pues tendrá que hacer... Bueno, hija, porque se cree ella muy importante. Cuando uno está en promoción... Lo pondrán de sintonía en los mítines de... Bueno, pues si se creía tan importante, no te cuento ahora lo importante que se creerá ya. Ya vamos, ahora estará ya... Crecidita. Bueno, yo sabéis que soy más de la oreja de banco. Hombre, que yo... es que ya viste, además, ahí ya fue una grosera diciendo eso también. Sí, sí, claro. Es en plan, bueno, muchas amigas en el mundo de la música ni siquiera tienen. No. En fin, bueno, yo sigo avanzando con el tema parejas. La pareja más sorprendente de la semana, que está por confirmar si es, pero según parece sí son... Es Mónica Ponte y Pepe. Uy, no me lo puedo creer. Eso sí que es. Eso sí que es. Ese es el puntazo de que fuerte, que fuerte, que fuerte. Bueno, se han ido. El rollo es que se fueron a Ibiza, a la casa del presentador, a pasarse unos días. Entonces se montó un gran revuelo y empezaron a decir que salían juntos, que no sé qué, y Mónica Pont dijo, bueno, solo fuimos como amigos. Ya, ¿en claro. serio? Bueno. ¿En serio? Y tienen todo el perfil de ir como amigos los dos, además, sí, tanto uno. Tanto monta tanto, porque los veo, Laura dice que no le pegan nada, pero a mí no, me pega no muchísimo, pegan. Además. No, a mí y no me siempre me pega su estilo, sigue teniendo el mismo personaje de un poco así... A mí no me pega simpática nada. De hostal... Royal Manzana. A ella me parece... A él le encanta, esta es súper larga, súper alta, súper no sé qué. No, pues físicamente, pues bueno, a mí lo único que me ha hecho gracia de esto y me encanta, y ojalá sea, de verdad,
porque así le ha pisado ya todo lo que iba a generar Ivonne Reyes, que no pudo con Ivonne. Ivonne se le fue todo sin pena ni gloria, sacó todas esas portadas, yo creo para que solo lo comentamos nosotras, no lo comentó nadie más. No, yo creo que cosa, bueno, me parece genial. Pero Ivonne tendrá que volver al Sálvame, al Deluxe. Yo creo que no, lo hizo para ver si le daban un ahora ya estoy yo pensando que Pepe Navarro se llevó a Mónica Pont allí para que la viesen y se olvidasen todos de Ivonne Reyes. Y para que lleven a... ¿Para qué estás pensando? Lo peor de estoy todo yo pensando es que la semana pasada... Para que lleven al Deluxe a Mónica Pont y no lleven a la otra... Mira, la semana esto pasada... Esto es para desviar la atención. A Pepe Navarro no le gusta a Mónica Pont. Iba Kiko a hablar de su relación y la pero otra ya que Cristina estás no aquí. Fue... Entonces, como había caído Cristina con Kiko, llamaron a Ivonne Reyes, porque había fue portada de la revista Lecturas, ya. Contando lo que contó, los abortos, las pastillas, el suicidio, antiaborto. De todo. Es antiaborto. Mira, pero aborto, empezaron a hablar se y se tarde. Montó entre Kiko Matamoros y Macoque. Que se olvidaron y no salió. Que es lo peor que te puede pasar. Me encanta. Pero de verdad. Que no salió. No te estuvo lo estás todo inventando. Había. No salió. A ver si va a salir. No me lo yo puedo creer. Yo creo que sigue en los baños de Telecinco. Pero mira, eso es lo peor aún que te puede pasar. Que sigue en los baños. Eso es lo peor que te pueda pasar. La semana pasada. Eso es lo peor que te pueda pasar. Que te dejen pasar. Se van dejando para el final, para el final, acaba el programa y no lo dejo. Bueno, es mejor que no te dé tiempo y que todo el mundo vea ese rollo que te saque 2 minutos y agotes el punto. Claro, pero, si es mejor ¿sabes? Que no llegues a entrar. Y es mejor que no es llegues que a entrar no. Y que te tengan que llevar otro día. Sí. Es más, le fueron a buscar y qué dijeron, triste. Ven, que te quedan 5 minutos. Y dijo, ni de broma. Yo creo que ya está en la zona de 4, porque la de Telecinco ya se acabó. Sí. Todo y pues ahora con todo lo que se le va, con todo lo que se le va acumulando, pues ya nada. Te digo yo. Que ya no sale, porque ahora entre el revuelo de Macoque y esta nueva de Kiko Matamoros, que ya le está diciendo cosas para picarla, para volver a tener un enfrentamiento televisivo, porque si no ya me dirás. Macoque creía que Kiko quería volver con ella. Pero eso, creía que iba a volver. Bueno, hombre, creía que quería volver. ¿Qué pasa? ¿Qué creía Macoque? Nada, que se libraba de él. ¿Cuántas preguntas en un momento? No sé, a mí me gustaría saber esta chica. ¿Qué defecto tiene en un lado de la cara? Porque siempre está así. Pensé que iba a ser algo más fuerte, Laura. Todas las fotos me son muy así. Suave. No, eso es así. Suave. Ella es así. ¿Tiene un ojo algo raro, una verruga en la sien? ¿O qué le pasa? Tiene una verruga, si aquí dejamos. No sé, a mí me interesa hacerla así, pelón. Pues se verá mona, le dará el punto para hacer así. No, no, yo tiene qué algo, sé. Tiene algo porque siempre va por la calle y también va así, hija. Nadie es así, que Laura la ve mucho por la calle. Sí, cuando me la cruzo va así. Mira, más parejas, posibles parejas o rollos varios. ¿Qué ha pasado con Ilenia y Antonio Tejado? Que alguien me lo cuente. Que se ha liado. Que ya no queda nada más en la casa por liarse con Tejado. Voy a hacer como los como el emoticono de... Es que cuando llega, cuando están a punto de salir y hay que echar pero todos mira, los últimos ella no estaba a punto, de enrollarse con Alejandro. Con Alejandro estuvo sí. al tris. Bueno, sí. Todo se andará. Sí, tú dale tiempo ahí. Al tris, o sea, que es que te da igual. Uno a mí solo lo que me haría gracia de con Alejandro es que bloquearía ahí, le haría un cortafuegos a Sofía que no puedo con ella. Pues mira te digo una cosa. Me lo vas a discutir. No, ¿sabes por qué? Porque que te veo venir. Ya, no. Y me vas a ver. Mira, pero yo también le digo lo mismo. Yo este año que os dije, ojalá le echen de primera porque la veía crecidísima. Pero el otro día me pareció también sí, muy... Sí, me la creí por la primera vez a Sofía. Porque hizo el mítico juego que hace en La Línea de la Vida, va a contar. Y cuando se paró justo al principio de los 6 años, contó las escenas de violencia que vio, de maltrato que sufrió su madre. Y me la creí por primera vez, aparte que es evidentemente algo que estamos desafortunadamente acostumbrados a escuchar en sí, los telediarios. Y está justo en la semana del 8M, ¿sabes? Hay un revuelo sobre... los estamos viendo un poquito más, pero ella, ¿cómo lo contó? Al final estábamos escuchando una niña que había vivido, no era una mujer maltratada, era otra visión. Pero yo me quedé enganchadísimo. Yo sabes lo me que te creí. Digo, que por esta chica, mira, yo no es santo de mi devoción tampoco. Y entró tan crecida sí, de ganadora, de que le vino tan bien que la alargaran, que sí. Volvió como con las orejitas gachas, ahora ya no está tan crecidita. Sí, porque tonta no es. Entonces ahora volvió como por abajo. Y entonces ya bueno, está Rosa, mucho pero no mejor. Me parece nada justo, no me parecen justos las repescas, porque al final tú entras a mí tampoco, con toda la información de fuera claro. y lo que estás haciendo ahí es...
tengo que ir por aquí porque ya sé cómo funciona claro, esto. Pero mira, y a mí lo que me parece fatal en esta niña... A sus compañeros, que estaba siendo muy buena, porque con toda la información que trae, que venía bastante bien, porque cuando entraron los tres, los otros dos no venían en ese plan, ¿eh? Las otras... Ya. ¿Eh? Y ya dijeron, esta por lo menos viene Candela con toda la información, estaba... sin embargo, la ves... Sí, sí, la sí. ves. Entonces, es lo que dice Laura, no es tonta, y entonces no, no es nada, sabe nada. Muy bien nunca lo que tiene que hacer. Nunca ganó nadie que entrase en repesca. Una vez algo, ¿sí? algo ganó, no sé, pero, no sé qué pero es bueno, lo que ganó. Es un poco así, cansina con el tema de Alejandro. Una vez entre todas las que Alejandro se desbloquee de esto. Puso el anillo que no se puso en los primeros dos meses, que sale en el vídeo de presentación de Gran Hermano Dúo, sale siempre, mira que me ha regalado esto, ¿quién? No significa nada, y ahora vuelve a entrar justo ay, después. Y ahora, acabando, tengo que decir una cosa, por favor, hablando, es de Supervivientes, creo que el otro día dijo Mila, comentó que María Jesús cuando salga, que tiene a Gil Silgado esperándole en el plató, escondido detrás, pero que ya se mandan mensajes y cosas, y que él está esperando a que salga. Entonces a Gil Silgado le pareció tan mal, que llamó por teléfono a Telecinco. Y entonces, bueno, la increpó, la insultó, le dijo cuatro cosas, y después le dijo, ¡adiós, borracha! Y colgó. Y entonces se armó la de Dios es Cristo. Pero pues este señor, es un to be continued en toda regla, porque este se va a montar... Eso es, demanda este al canto. Este señor... Va a crecer. Eso es demanda al canto, y además... Este señor está... Ah, ya se lo dijo Mila, le dijo, mira, te has ganado una demanda, y con tus antecedentes, pues vas... ¿qué tienes? Te me vas a ir directamente. Bueno, de demandas y ya no nos da tiempo, pero sí que me gustaría que el próximo día empecemos ya casi por aquí. ¿Qué pasa con Arantxa? Sánchez Vicario y su ex marido Josep Santana, que se ven juntos, sonrientes, de súper buen rollo, a unos días de empezar su juicio, sí, después de un tema sangriento donde los haya. Sí, sí. Y no de, fiesta, tema de, dos, de fiesta, de fiesta. Bueno, ya por los cumpleaños de la niña, ¿no? Se fueron de fiesta. Pero bueno, demasiado buen rollito para ya, solo ya hacerte tripas corazón y en el cumpleaños de la niña. Pero bueno, demasiado buen rollito se le veía. Hay algo raro en este tema, hay algo raro en este tema. Ahí borraron este caso. Haciendo lo digo, ahí no. Estos son como Gustavo y María La Piedra, que también se fueron juntos contra Hacienda. Y los está cubriendo y necesitan juntarse para llevar esto de forma cuanto más fuerte. Sí, son como María La Piedra y Gustavo, que también se están uniendo para. Bueno, estás en Suiza, estás ya fuera del país. En Zurich. En fin, pues la próxima semana veremos aquí qué va sucediendo con todas estas cosas y cómo quedan estas parejas. Dos apuntes. Sandra confía ciegamente en Feliciano López y Paloma Lago, que es gallega y quiero acabar con esto, tiene una nueva ilusión. Ah, me encanta. Pues a mí también. Oye, un beso enorme para la mamá de Ángelo, para Ana Julia. Eso. Besos. Besos, Ana Julia. Bachi, mami, envidia que nos das, envidia que nos das. ¡Chao, mamá! Nosotros volvemos la próxima semana aquí.